Hola, hoy desde Arponero del Pincho vamos a hacer wrap, que es un paquetito con la típica torta de maíz o trigo mexicanas. En este caso vamos a usar unas de trigo. Los ingredientes que vamos a usar son una pechuga, que yo previamente la he dejado en soja, conviene que se integre bien, pero bueno, lo podéis freír normal. Hay mucha gente que la pone con harina, en este caso yo prefiero no hacerlo así. Bien, le vamos a poner jamón serrano, le vamos a poner queso, en este caso Edam, le vamos a poner tomate, lechuga o perifollo o lo que queráis, algo que te dé un aspecto crujiente, y un poquito de huevo cocido. Bueno, y luego evidentemente la propia torta de maíz, vale. Aparte de eso, eso quedaría demasiado seco porque sería todo mazacote, vale. Pues yo he pensado sacar una salsita, pero pues me ha dado el punto y os he sacado todas las que tenemos. Mayonesa, luego he sacado pues las americanas, mostaza, ketchup y barbacoa. Francesa, que es esta mostaza que está riquísima, la de Estragón. Inglesa, la Perrins. Luego japonesa y china, que el teriyaki y la soja. Mexicanas, como la habanera y la valentina. El tabasco típico y el wasabi. Vale, cada uno, evidentemente, una vez que está hecho el wrap, le echa la salsa que le apetezca. Vale, pues vamos a empezar con la. Bien, pues vamos a empezar con la receta. En primer lugar, escurrimos bien nuestra salsa de soja con pechuga. Evidentemente esta receta podéis hacer con ella casi lo que queráis, le podéis poner lo que queráis. Si queréis ponerle ternera, carne picada, yo había pensado también en ponerle un huevo frito, pero yo creo que igual se nos iba a escurrir demasiado, ¿vale? Entonces, la pechuga, lo que os decía antes, la podíais poner con un poco de harina y con agua, que otro día vamos a hacer también unas pechugas típicas de una tipo McDonald's o Burger King, ¿vale? Entonces, esto lo escurrimos bien, yo ya le he echado sal, tampoco le echéis mucha, acordaos que lleva jamón y el jamón sala mucho los platos, ¿vale? Y de aquí nos la echamos directamente al fuego para que se fría. Ahí ya veis que no tiene mayor truco darle fuego más o menos fuerte, porque las tiritas que hemos puesto son pequeñas o más pequeñitas, ¿vale? Repito, lo podéis hacer con lo que queráis, con tiras de ternera, lo podéis hacer con cerdo, con carne picada, con lo que queráis. Repito, estas con harina, las podéis poner con huevo y con pan rallado rebozadas. La lechuga, pues podéis poner rúcula, podéis poner berros, lo que os apetezca, pero vamos a probar así, que ya veis que el sabor lo va a dar muy rico. Luego vamos a usarlo en el último momento, que hay que darle un calentón, pues en este caso nosotros vamos a usar una sandwichera, pero también podríamos usar pues la propia sartén, no le echéis aceite, porque es justo lo que no vamos a freír nada, solo vamos a calentarla. Esto ya va poco a poco, huele mucho, esto es bueno. Mientras tanto, pues mirad lo que vamos a hacer con la tortita. Vale, vamos a coger una, porque esta justo hemos cogido la menos redonda. Vale, pues desde el centro, más o menos, le hacéis un corte, ¿vale? ¿Veis? Más o menos desde el centro, que quede. Mira, la idea, ya os la voy a hacer ahora, la idea es esta. Uno, dos y tres pliegues. De aquí la pondríamos aquí y lista, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. La pechuga. Yo creo que ya está. La podemos dejar para el último momento, para que se enfríe un poquito
y no queme a la hora de presentarla. Ya la tenemos. Bien, vamos a empezar, si queréis, y le ponemos el perifollo. Nosotros en este caso vamos a hacer esta primera, pero la intención es hacer cuatro, ¿vale? Entonces, le ponemos este el primero, ¿vale? Que es el que nos va a venir encima del pollo. Que el pollo, a ver, que me estoy liando, el pollo va a venir aquí, ¿vale? Igual lleva mucho, venga, así, tampoco, ahora. Vamos a esperar que se nos termine, yo creo que ya está, venga, pues listo. Lo escurrimos en la misma que le hemos quitado antes la soja. Con cuidado, vamos a dejar esto donde estaba para que no se nos estropee, apagamos el fuego. Vale, en la misma bandeja que antes. Podemos dejar nuestro pollo. Vale, ahora sí que sí. Vale, y... Vale, vamos a esperar a que se enfríe un poco el pollo y empezamos. Vale, entonces, como ya tenemos los tres preparados, que quería probar uno para ver cómo van quedando. Vale, entonces, empezamos. El queso. Quitámoslo de fuera, que hace feo. Y sabes dónde va a ir, ¿no? Para adentro. El jamón. Pues dos lonchitas o tres un poco curiosas. Y listo. Una, dos y tres. El tomate. Repito, el que quiera quitarle el tomate, lo quita. El que quiera poner otra cosa que no sea tomate, también. Vale, y el huevo. Ya veis, vale. Me falta un platito de presentación. Que podemos usar otro que está ahí. Me estoy poniendo de comer antes de tiempo. Vale. Nuestro primer pliegue, uno. Vale, ahora los trozos de pechuga que está puesta y frita con la soja. Vale, otro más. Vale, y ahora ya solo nos queda el perifollo o la lechuga. Vale, y tres. Vale, pues ya lo veis cómo nos queda. Operación, se pone aquí y apretamos un poco. Solo la única intención que tenemos con esto es únicamente que se caliente. En ningún momento queremos ni freír ni nada parecido, solo que se caliente. Vale, y la presentación la vamos a hacer aquí. Entonces, darme un segundo, vamos a esperar a que se nos caliente y lo he decidido cambiar la sandwichera y poner esta que se puede poner en altura. Entonces, por un lado la ponemos, mirad lo que os digo, y esta la pones desde arriba, veis, como os digo, y queda en altura, a diferencia de esta que no tiene altura. Entonces esta, para que se nos tueste bien, lo cogemos desde arriba y así no se nos apuchurra demasiado, no la aplastamos mucho. Vaya, echarle un ojo para que no se nos queme. ¿Veis, no? Vale. Le damos un toquecillo. Que quede. Es únicamente para darle calor, repito. Igual el queso que se nos funda un poquito y que se caliente la propia torta en sí. Vale, ahora sí que está. Entonces, mano. Y ya tenemos nuestro wrap. Listo, chicos. Pues ya sabéis que podéis contar conmigo. No hasta dos. Ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.